Elecciones. La gemita número 4. Claro que sí. Por eso, a continuación, la intervención de nuestra ex candidata al consejo y ahora desempleada, Shirley Gómez. ¡Bravo! ¡Te apoyamos de todas maneras! ¡Lo diste todo! ¡Patriotas! Pues está de negro, ¿no? Este partido se quemó definitivamente. Está carbonizada. Pero así quemadito, y ustedes como lo ven, yo sé que son muchos los que todavía quieren meterle la mano. Yo sé que sí. Vea, y a pesar de que solo sacamos el 0,001% de los votos, eso traduciéndolo quiere decir 3 voticos nada más, pediremos un reconteo. Porque a nuestro parecer hubo fraude electoral contra este partido. ¿Cómo? Yo sé que hay un complot, señoras y señores. No querían que llegara. Hubo fraude porque nosotros no esperábamos de ninguna manera 3 votos. Esperábamos 2. ¿Perdón? Y estamos contentos porque con los 3 votos que obtuvimos ya son más personas que las que compraron el CD de Amparo Grisales. Sí, señora. Así que aceptamos la derrota porque reconocemos que este partido debió haberse abierto más. Sí, tenía que abrirse un poquito. Si nos hubiéramos abierto más en este partido, seguramente hubieran dado muchísimos más votos. Sí, señora, hay que reconocer que en la campaña lo di todo para ganar. Y bueno, aunque ahora que perdí, también debo darlo todo para pagar las deudas, señora. Hay que darlo todo, darla, hay que darla. Señoras y señores, y por último, si saben de alguien que tenga un trabajito para una ex candidata desempleada, me lo hacen saber. No es para mí, es para una amiga. No, no, no me malinterpreten. En fin, sin más preámbulos, me despido de ustedes. Porque nunca más me volverán a ver en mi faceta de candidata. Ay, Dios quiera. Y me voy directo al pabellón de los quemados, por supuesto, junto con el doctor Galán, el doctor Uribe y también con el doctor Holman Morris. Esto fue publicidad política pagada. Cuidado. Lo siento. 96.